gol. La verdad que lo venimos buscando a todo vamos, esto. Coco, nos, vamos. Nos rompimos todo el año. Si bien por ahí no se nos dieron las cosas en algunos partidos, bajones, ida y vuelta. Algunos jugadores que no pueden estar, otros con expulsiones, otros con problemas en la casa. Pero siempre todos sumando desde su lugar, todos sumando. Y como siempre, un grupo hermoso que hemos formado este año. Muy merecido todo lo que hemos hecho y merecido este campeonato. Gracias a mí que no haya volado a Dios que acabar este partido, porque es para sufrir. Nadie nos regaló nada, nada. Pero voy orgulloso, me voy de la B. No sé si sigue en el club, pero no por problemas internos, pero hoy disfruto. Pero seguiré en la B. En la A no, si dirijo, dirijo son de mayo, si no sigo en la B. Porque la B es un espectáculo único. Hay fuego, hay pasión. Los equipos son mucho más parejos. Cualquiera le gana a cualquiera. En la A hay 4 o 5 equipos que tienen el poder económico. Y los otros clubes están aislados. Nada más. Pero orgulloso de todos estos chicos que me dieron todo. Que hace 6, 7 años vienen conmigo y me aguantan. Y yo los aguanto a ellos. Pero gracias al periodismo por apoyar al deporte, a la vez. Y vieron esta gente que acá un gran espectáculo que se hizo. Se hacemos gente. Es lindísimo esto. Nunca me voy a olvidar de todos los momentos feos y bonitos que tengo en este club. A disfrutar este campeonato, el momento que tanto nos rompimos para llegar acá, y bueno, después se verá, seguir trabajando, ver las cosas que se pueden mejorar y tratar de hacer un mejor papel en la